Siempre he sentido como un decada ser humano, de cómo sobrevivir y salir al mundo industrial. Hablo de trabajo, caso por estos lados, población. Te doy la bienvenida al lado del cerebro frustrado de muchos niños jóvenes, soñando día tras día con tener ese dinero para un juguete y alegrar la cara de tu hija o tu hijo. Son las 3 y cuarto de la mañana. Traficantes y tiene conciencia de lo mal que hacen a la vida del joven poblador y familias enteras. El dolor del arrepentimiento es total al ingresar pasillo de las drogas. Se descontrola, también no suelta y larga lágrimas de rabia. Empieza a recordar los momentos gratos cuando vacilaba sin el bicho con su madre en tu cuerpo. Los traficantes se creen inmortales. Qué bonito saber que existe la mexicanía, el comando destructor de pata, falopi, cuanta droga mae. Cada vez más droga cae. Cuando reinaba Pinochet, la droga solo pasaba, no llegaba al barrio pobre nación. Era el padrino de Chile, intocable el asesino. La justicia se hace la lógica, yo dictadura y el pueblo se intoxicó. Pata, base, marihuana, prensa y la más odiosa de todas, cocaína, y nadie dijo nada. Este es el llamado periodo de transición. Llega con los que luchaban por sus derechos humanos. Ahora es puro engrupido en el sector que habitáis. Los culeos se quieren puro matar, sin pensar en familia de los dos lados. El imponente cierro reina en la calle, corta pluma con tío de modo vaso. Con una bala segura y la destrucción total, batiendo ser machorro y el destino se burla cana. Y quedáis cagados, sin querer surgir no podí. La misma raza te separa del mundo que eras. La vida loca, esta vida sin control y autodestructiva. Atento hay que estar, la muerte se me ve sin arrugar. 24 horas al día latente, muerte, pasa la muerte y queda por el resto de la vida en tu mente. Noches turbias, calles y pasadizos recorres una y otra vez. No puedes estar tranquilo en un lugar, ansioso de informar la blanca angustia cristalina. La niña se te hace agua, el bichito ya te picó. Ahora piensa de dónde saca plata para seguir tu perdición. Con muchos arrepentidos de haber caído, ahora no encuentran el eso. A esta situación ya no nos queda nada, se ha ido toda la balanza por otro gramo de más. La blanca peligrosa sea la cara o la más barata. Las dos son igual y vas al mismo lugar a recorrer como roca. La calle como sombra, piensa que no estás angustiado, pero te ofrecen una vuelta y no existe la palabra. Acéptalo, te rehúsa y es más fuerte esa angustia. Ya no distingue clases sociales, ni sexo, ni edad. Todos están en la ola. Iglesia, ¿de qué sirve creer en ella? Si el hombre no deja de aniquilarse en países eternamente religiosos, en donde los niños sordos más dañados, creándoles una mente asesina, no respetando su niñez e inocencia, aplicándoles instrucciones militares. Y cuánto más, no creo que lo puedas arreglar, predicando la palabra de mi señor por las calles de este país. Más que estúpido, con una mente creada a través de la televisión. Una copia más de qué nación que controla nuestro país y continente América del Sur. Con droga, golpe de estado y envidia entre manos, lo peor que puede existir es la diversidad, tal como puede abusar como tranquilidad y estabilidad económica. Difícil lo veo, lo reconozco, están el dinero. Y comen y comen, destruir al pobre, humillar al pobre. Algunos aceptan el poder que les aplican porque no tienen que comer. ¿Entiendes, pastor, curo, monje, obispo, papa? La cosa no se arregla dentro de una iglesia, sino combatiendo contra el poder adquisitivo de cada país. Sonido urbano.